Fly Spy. Hola, muy buenas a todos. Soy Marcos y os traigo un nuevo video gameplay. Esta vez este clasicazo de la compañía Data East de 1989, el Sly Spy, o también conocido como Secret Agent. Y bueno, un juego que es muy chulo, que se nota que es de la misma época de programación del Batuder vs. Dragon Ninja, porque gráficamente y de sonido es muy parecido. Lo único que aquí solo podemos jugar llevando a un personaje, y como sabéis en el Batuder pues podemos jugar a dobles. Y en su día yo lo subí al canal haciéndolo con mi amigo Dal Ryu, ¿no? Y nada, el juego consiste pues eso, que somos un agente secreto y nos enviaron la misión de que tenemos que salvar a la Tierra pues de unos terroristas que están preparando pues lanzar unos cohetes atómicos, en este caso un cohete muy, muy potente. Y nada, no me enrollo más, como veis le he dado un crédito y empezamos. Welcome, agent. Y nada, aquí ya, como veis, podemos poner nuestro nombre, como veis, yo le pongo el 666, en este caso el nombre, no número, sería. Y bueno, yo le dije lo típico 007, ¿no? Porque es un guiño a ese gran personaje, ¿no? Dije, yo le pongo el número de la bestia, y más chulo que nadie, el 666, The Number of the Beast. Y nada, primera fase, nos lanzamos con el paracaídas, ya nos esperan aquí estos terroristas de pacotilla. Y empiezo a disparar, aquí ya me dan balas. Otro balazo, sobre todo si nos dan un token no pasa nada. El problema sobre todo si nos dan un disparo, un puñetazo, cuando nos quitan bastante barra de energía. Que aquí solo tenemos una vida, ¿veis? Aquí me han dado un toque pero no pasa nada. El problema es que te dispare. Como veis solo tenemos una carga de vida, no tenemos más, ¿eh? O sea, no hay dos vidas ni tres vidas como había, como hay en Batudes, ¿eh? Aquí tenemos que conseguir que nuestra vida esté lo máximo cargada. Esos símbolos que veis que he cogido, que son dorados, es para completar una pistola cuando la tengamos a tope y nos darán el Golden Gun, una pistola dorada. Que lo que hace es que dispara pues mucho más potente. Es muy efectiva. Y bueno, ya está, ya hemos hecho la primera fase. Vamos a la segunda y aquí cogemos al siniestro terrorista, nos dice que se han ido en un Black Sedan, un coche negro, un sedán negro. Y aquí llevamos una moto preparada que dispara, como veis. Me voy. El truco es irse hacia atrás, o sea, quedarse ahí y de ahí no movernos. Y ir disparando hacia adelante, hacia arriba, cuando nos salgan y ya está, y nunca nos darán, ¿eh? Venga, aquí me vuelvo loco, como alguna gente hace. Tranquilos que por balas no será, bueno, como veis nos van cargando a punta pala. Ahí me vuelvo loco. Venga, pim, pam, para arriba, abajo. Como veis, no nos tocan en ningún momento, ¿eh? Para mí es el escenario en la pantalla más sencilla del juego, para mi manera de entender. Y encima con un enemigo muy fácil, ¿eh? Y bueno, como veis, gráficamente muy chulo, muy, como os he comentado, muy Batudes. Muy chulo, muy chulo. El juego está muy guapo. Bueno, más balas, como veis. Yo aquí haciendo el loco, haciéndome aquí caballito, disparando para arriba, para abajo. Como veis, aunque nos tiren la granada, no, o las bombas en este caso, no nos hacen nada. Venga, disparo. Bueno, pues nos agachamos, nos podemos agachar, no pasa nada. Ya os digo, esta pantalla para mí es muy sencilla, ¿eh? Las dos primeras son sencillas. A partir de la tercera ya la cosa se complica, pero bueno. Y ya nos dan los últimos... la última bala. Y aquí hay que hacer un caballito, ¿veis? Siempre, porque ahí hay como una granada, como una bomba y nos quitaría vida, ¿eh? Aquí le vacilo, venga, va, disparo, me hago un caballito. Ahora ya sale este, disparo y me espero que tire los dos cohetes y le disparo. Venga, me agacho, le disparo, me marco hasta un caballito en plan macileta. Y ya me lo he cargado, ya la saltamos, caballito, y hasta luego, Luca. Great job. Tercera fase. Y ahora soltamos la moto para llegar con el ferraraco ahí. Ahí lo lleva. Bueno, lo que nos habían dicho que eso, que ahora llegaban más terroristas al puerto en un barco, ¿no? Nosotros pues aquí, ¿cómo? Pues vamos para allá, hombre. Vamos a darle a todos estos para el cuero cabelludo. ¿Ves este enemigo, el Gordon Flon? Hay que matarlo dos veces. ¿Ves? Se levanta otra vez. Esa es la complicación que tiene. Y los perros, el mismo sonido que los perros del Batudes. En fin, se puede subir por ahí, pero yo prefiero hacer este recorrido. ¿Por qué? Porque aquí podremos conseguir, si queréis, una lata, esta ametralladora que he conseguido que nos lo ha dado el Punky. Yo vengo para acá, ven aquí, dame eso. Y como veis, al irme hacia atrás,
ya solo me aparece un perro, ¿veis? Este truco lo haré para muchas cosas, ¿eh? Pasa como en el Bad Dude. Si nos vamos hacia atrás y jugamos con el scroll, desaparecen ciertos enemigos. Aquí yo me voy a que me dé un toque, porque yo no quiero ese ítem que nos hace volar. No me va nada bien, la verdad, no me gusta nada. Luego para arriba. Bueno, aquí tenemos, nos enganchamos. Tocamos el botón, nos soltamos. Aquí tenemos al colega. Paramos, venga. Me ha venido un pelo, pero que tira granada. Y estaba esperando a este, ¿veis? Ay, no le puedo disparar, porque ese suele dar también una lata, que lo sepáis, ¿eh? Una lata de energía. Aquí ya tenemos al segundo malote. Es muy sencillo. Como veis al fondo ahí en la publicidad hay unos carteles de batudes. Tremendo, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Bueno, el truco. Disparamos, nos vamos para atrás. Disparamos, ese vuelve para atrás, como dice Camón. Dos disparos, para atrás. Un disparo más, se va para atrás otra vez y venga. Así, ese es el patrón de juego que hay que hacerle, ¿eh? Bueno, cuarta fase. Ya cogemos nuestro arpón y venga, submarinismo, puro y duro. Y aquí ya la cosa se empieza a poner un poquito más heavy. Yo, como veis, hago como cizajeo, subo, bajo, ¿veis? Aunque hay que ir con cuidado, ¿veis? Nos salen también tiburones por detrás. Y aquí ya he conseguido, pues, el Golden Gun, o sea, la pistola dorada, que como veis tiene una potencia muy bestia. ¿Veis? Es bastante demoledora. Y venga, y aquí encima he cogido eso que me da más velocidad. Pero digo, prefiero tomármelo con calma, poco a poco, piano, piano. Aquí también me han dado ese antes una lata. Y bueno, más, la cojo, para que sepáis dónde hay otra lata también, de energía. Ahí hay tiempo, me espero. Bueno, tranquilos, hay tiempo de sobras, ¿eh? Para esta montaña. Aquí, ay, me da, menos mal que no me da la mina, porque te quita dos rayos de energía. Prefiero que te den un golpe tonto que te den un arponazo o un tiburón te pegue un bocado, ¿eh? Te dé un viaje. Y ya tenemos aquí al nuevo boss de pantalla. Muy sencillo, nos quedamos ahí. Dos golpes. Y ahora él nos envía un pedazo de tiburón gigantesco. Que el truco es lanzarle así y toreándolo. Venga, ven aquí, ahí no le puedo dar. Venga, arponazo. Arponazo, ya me queda un toque, me parece. Uy, ahí me escapo por los pelos. Ya que hay un truco, mirad. Cuando lo matamos, lo podemos reventar y todo. Core, ¿eh? En fin, ese personaje que nos ha salido antes luego nos aparecerá más adelante. Os estoy haciendo un spoiler, pero... Y es el mismo truco, es igual de sencillo. Bueno, esta fase, ya aquí ya sí que la cosa se pone muy, muy heavy. Cojo también eso para ir luego volver a construir un Golden Gun. Sería para volver a tener una pistola. Y como veis aquí, detallazo también de data es Karnov. Yo hago aquí, ¿qué pasa, Karnov? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bueno, aquí nos vale el Golden Flaco. Aquí ya os digo que hay que ir mucho más tomándoselo en serio todo. Saberse más lo que es, por donde nos vienen los enemigos. Aprendérselo mejor, porque aquí nos pueden matar bastantes veces. Aquí ya la cosa se pone, ya digo, potente. Ahí nos han dejado una ametralladora. Este nos tira eso, salto, ¡ping! Se nos dispara, venga. Vamos. A este. Ahora me espero. Y salto, intento estar lo más justo, ¿veis? Porque así me cargo al punk y ya estos no me caen encima. Tiempo. Este, salto, ráfaga. Ahora me tiene que venir uno por detrás, no me acuerdo más. Ahí lo tenemos, espero que explote. Venga. Ahora tiene que venir un volador. Y aquí el que disparemos siempre nos da una lata, ya veréis, ¿veis? Yo me caigo abajo, pero da igual, la cojo y me vuelvo a recargar las dos barrillas que había perdido, perfecto. Voy a tope. Aquí, vamos, este, saltamos. Y aquí con cuidado que esto no nos toque, ¿eh? Porque nos quita mucha energía, ¿eh? Hacerlo poco a poco, bien, adelante, salto, nos quedamos ahí. Que baje, adelante. Y venga, nos agachamos que no nos dé los pinchos en la cinta. Y venga, a disparar, que nos esperan estos Invers. Balas, el terrorista este que es Punky, se ve que le mola el rollo. Y tiempo. Y bueno, nuevos jefes finales. Para mí, los más complicados del juego. Miro a la chica, le miro a la braga. Bueno, ¿estás bien? Vale, venga. Son estos tigres, son muy porculeros, la verdad. Yo voy a hacer una manera de jugar porque tengo el tiempo suficiente. Que la manera si tenemos arma. Que es así, bajamos, disparamos. Aún así me dará, ¿veis? Me sale por detrás, no me acordaba. La primera vez que sale el de arriba sale saltando. La segunda, plano, que le saltamos. La segunda también y la última sale por detrás, así saltando. Bueno, ya me he entendido. ¿Qué pasa? Que estos tigres, hay una manera de matarlos más rápido. Que alguna gente hace el truco. Pero
El truco este, sobre todo, hay que hacerlo al final, porque este juego, voy a hacer ya un spoiler, es el típico juego, el juego que pasa como el Bad Dudes, que al final nos vuelven a aparecer todos los jefes finales que nos hemos ido cargando, y estos tigres aparecerán. Manera de hacerlo, veis, aquí yo lo salto, ahí sí que siempre aparece así. Es quedarnos sin munición, o sea, es llegar sin balas y entonces solo tenemos lo que es la patada. Entonces es saltarles y darles una patada, y con un salto y patada lo matas de un golpe. No hay que darle tantas veces balazos, lógicamente. Y claro, aquí también se puede hacer, te quedas sin balas, luego empiezas con 50 nada más. Y bueno, pero yo he preferido hacerlo así. Pero ya os digo, para pasarnos del juego sí que tenemos que hacer eso. Y ya lo veréis luego, que yo tengo que vaciar completamente todas las balas que llevo, el cargador, para poder hacer el juego, porque si no, no hay manera, ¿eh? Hay que conseguir eso y así tendremos el tiempo suficiente pues para poder matar a estos Invers de tigres saltando y dándoles una patada. Pero bueno, ya os he hecho un gran spoiler, pero para que lo sepáis, porque diréis, joder, qué pesadilla, así que lleva rato, aunque ya os digo, hay tiempo de sobra, ¿ves? Aquí ya me queda, y se me escapó por los pelos. Venga, y ya os digo, paciencia, saltamos, bajamos, cuadramos el tiempo. Venga, ¿veis? Siempre que le damos el primer disparo nos saltarán, ¿eh? Hacia nosotros. Y bueno, va, ya me quedan dos disparos. Este ya muere. Ah, no, me ha pegado un susto. Mira, niña, cállate ya, hombre. Ahora sí, ya me queda solo el de abajo y se lo voy a hacer por detrás. Un disparito, ¡hala! Ya está, se acabó. Bueno, espero que os haya... que no os haya rayado la explicación que he tenido que hacer esto, pero cuando veáis el final lo entenderéis perfectamente. Bueno, seguimos. Siguiente pantalla, siguiente fase. Y aquí ya la cosa se pone heavy, ¿eh? ¿Veis? He perdido bastante energía con el tema de los tigres. Os digo, son para mí el enemigo más complicado, el boss final más complicado de todo el juego. Los que vienen ahora son los más sencillos para mí, o sea, no lo entiendo. O sea, creo que son más complicados los primeros que los finales, pero bueno, cosas mías. Y saltamos, le damos a este, si no nos dispara, nos da la ametralladora. Y aquí hay que esperar que salga el de verde, que siempre nos da una lata. Ya veréis, ¿veis? Ahí la tenemos, la lata. Bueno, aquí saltamos, aunque me den un token, no pasa nada, no te quitan casi nada, ¿veis? Lo que nos quitaría es si nos tiran balazo. Vale, perfecto. Para abajo, rápido, venga. Aparte que también, ahora estoy a un toque, o sea, solo tengo casi la barra entera, me falta un toque para recargar la energía. Tranquilos que también nos conseguiremos ahora otra lata, ¿eh? Ahora la veréis. Pero aquí ya se ponen muy heavy, la verdad. Anda, anda. Hay un punky arriba, ese de ahí, a la derecha, que ese nos tiene que dar una lata. Pero a ver si la consigo, porque se ponen pesadicos. Venga, salto, disparo, veis la lata, perfecto. Pero hay que ir con mucho cuidado que no nos venga. Vale, tenemos la zona despejada, vale. Otro truco, ahora como a mí me paro, yo no quiero coger eso para volar, porque la verdad es que me va bastante mal y espero que el ítem desaparezca. Ahora nos aparecerá un tigre por la derecha y un gordo tirando un bidón. ¿Veis? Venga, saltamos hacia arriba rápido y nos olvidamos de los dos. Venga, hasta luego, Lucas. Seguimos para adelante y ya os digo, aquí tenemos tiempo de sobra, ¿eh? En estas fases, quitando la última que hay que ir rápido. Estas fases podemos entretenernos, ir poco a poco, piano piano. Ahí salto porque el bidón ya no lo puedo reventar cuando ya está rodando. Le damos al Golden Flon. Ya os digo, no comeros la pelota de ir rápido. Esto hay que hacerlo piano piano, aprenderse bien el patrón del juego. Y nada, otro truco. ¿Veis que está ahí el tigre? Bueno, me voy hacia atrás, tipo batudes, y desaparecen. Otro truco, ¿veis? Muy bien, nos olvidamos de tener que matar a ese tigre, que son muy por culeros, ya os digo. Dos perros, ¿no? Me vengo para acá. Volvemos. Ya no hay perros. Perfecto. Otro bug perfecto para hacernos el juego, ¿eh? Nos quitamos complicaciones y problemas. Este también. Ya nos queda solo este punk abajo. Esperamos que se... que eso. Venga, lo disparamos. Y ahora viene otro boss final, que ya os digo, facilísimo. Nos agachamos. Cuando venga el sombrero, le disparamos a la cara. Un poco de... más o menos con el timing perfecto. ¿Veis? Venga. Está a dos toques. Otro más y ya está. ¿Veis qué fácil? Es que me parecen mucho más fáciles los boss finales que los primeros. O sobre todo que los tigres, ¿eh? Y que el tiburón, ¿eh? En fin. Penúltima fase. Otra vez al agua. Aquí hay un tiburón. Este nos da una lata, como veis. Y ese me ha pegado un viaje, me ha quitado un poco. Y bueno, pues perfecto, cojo la lata.
Ahora da igual que el Batudes, ¿eh? Es el mismo icono, el mismo ítem, mismo símbolo de energía, como habéis visto. Bueno, le damos al tiburón, relleno la mina. Esto está aquí, este también. Aquí hay que ir con cuidadín. Estoy ya a un toque para conseguir la Golden Gun. La consigo, la pistola. Y venga, me vuelvo loco, pero con precaución, ¿eh? Venga, vamos disparando. Hacemos un poco de distajeo. Espero que esto se abra bien. Si no, esos pinchos nos quitan mucha vida. Vamos allá. Ahí tengo otra vez para ir preparándome otra. Aquí al loro, que abajo hay un tiburón que tiene lata también. Ahí está. Ahora, cuidado con la bomba, que no me dé. Le damos a ese, os digo, poco a poco, piano a piano, Si tenemos que hacer algún gesto, lo hacemos. Ahí me ha quitado. Me ha dado un golpe el tiburón ese, me caché en la mar. Ha venido por detrás y no me ha dado tiempo. Bueno, aquí ya os digo, poco a poco. Bueno, que caigan las minas, las bombas en este caso. Y yo aquí rápidamente os enseño un truco. Venga, nos venimos aquí a esta esquina. Esperamos que pase, les vamos dando por detrás en plan traidor. Y ya nos lo hemos cargado. Venga, este también. Ya estamos llegando al boss final de esta fase. Y que es también muy, muy, muy sencillo, Aquí tiene a estos esbirros. Les damos. Y nos. Mira el truco. Quedarnos aquí. Quedarnos aquí. Un poquito para adelante. Y él tira el brazo y venga, ya está. Y así. Es el mismo que nos aparece cuando le hemos hecho eso al principio. Y luego nos envía el tiburón, como os he comentado. Mira qué sencillo. Quedamos aquí y nunca nos da. Se come todos los golpes. Ya está, ya no lo hemos cargado, ¿veis? Ya os digo, son mucho más fáciles los boss finales que los primeros, no lo entiendo. Por lo menos para mi gusto, o el patrón de juego. Y bueno, última fase. Ya vamos a intentar acabar con estos Invers. Y aquí sí que el problema es que tenemos que ir un poco. Encima que se complica, porque es todo ya en plan, todos nos vienen en plan a saco paco. Tenemos que conseguir llegar con tiempo suficiente, No nos podemos aquí demorar mucho. Salto, esto va. Le disparo, digo, bueno, va, paso. Voy para abajo. Y tengo la suerte, ¿veis? Me da un toque, pero no me quita vida. Y este lo mismo, me da. Vale, pues perfecto. Si me da un disparo, sí que te quitan energía. Bajamos con la ametralladora. Me agarro. Suelto y venga, golpe. Y he estado a puntito, Hay que hacerlo bien, porque si no, o nos caemos abajo, nos quitan energía. O si nos estampamos contra la pared, nos quitan mucha también. Y los perros, aquí ya como veis, la cosa se pone heavy. Saben que estamos llegando al final. Y tengo también para hacer otro Golden Gun. Pero no sé si me da tiempo. Sí. La cojo, muy bien. Ah, qué puñetazo me ha dado muy simple. Ah, ahí veis como eso sí que me ha quitado energía. Bueno, ¿qué? Aquí nos van a ir viniendo. Venga. Papá, papá, papá. Venga. El Golden Flood, si no le diéramos, no pasa nada. Porque se cae el solo, mirad. Hasta luego, Luca. Se suicida. Aquí, ¿veis? Me asomo, veo al punk y le disparo, ¿veis? Porque si llegáramos a él más adelante, siempre nos dispara por debajo, siempre nos da, siempre. No tenemos escapatoria, El truco es estar a esa distancia. Cojo otra pieza para la pistola dorada. Ya estamos llegando al final. Y aquí la cosa ya se pone, ¿veis? Un tigre. Madre mía, todos se vuelven locos todos aquí ya. Salto, que no me dé la bomba. Otra vez me da el barril. Madre mía. Pero, ¿veis? Cojo el Golden Gun porque, claro, coge la última pieza y me va a ir fatal. Porque en vez de ayudarme me va a ser una molestia, ¿veis? Porque como tiene un disparo muy largo, me están dando. Pero por suerte, bueno, como se me está acabando ya arriba, se pone la marca amarilla de cuánto te le queda. Digo, a ver si lo puedo aprovechar por este enemigo. Le doy una y ya me quedo sin la pistola esa. Un disparo ya lo tengo, ¿veis? Ha sido muy rápido. Y aquí diréis, ¿qué estás haciendo, Marcos? Pues estoy haciendo lo que os comentaba ya hace un buen rato. Voy a vaciar todo el cargador. ¿Por qué? Porque si me tengo que cargar al siguiente enemigo, que son los tigres, disparándoles me da aquí la vida y solo me quedan 27 segundos, 26. Truco, quedarnos sin cargador, quedarnos sin balas y luchar contra ellos como os he comentado ya antes. Asalto y patada. Es la única manera de hacernos este juego. Yo por lo menos lo he jugado así, he visto a alguna gente haciendo algún play. Y veo que lo hacen así también. Si no, no hay tiempo material, Os lo digo. Sale más a cuenta quedarnos sin balas. Y para los tres enemigos que nos quedan, hacerlos con la salto y la patada, Como veis, ya me quedan pocas balas, por suerte.
Ya me estoy quedando sin balas. 19 segundos. Venga, ya está. Vamos para arriba, a ver qué. Venga, va, sube. Venga. Y ahora es cuando os digo que vais a flipar cómo los matamos a los tigres. Patada y se acabó. ¿Veis qué rápido? Venga, salto y patada. Por eso os decía que la pantalla de los que ellos son los, digamos, los jefes finales, mucha gente también se queda sin munición, pero yo lo he hecho con la munición, ¿no? Pero como he visto ha sido mucho más largo. Nada, una patada más, ¿veis? Salto, patada y se acabó. Y ya está. 13 segundos, 12. El tío del sombrero, cuando lo tire, le soltamos patada, venga. Tíralo otra vez. Salto y patada. Otro más. Ya está. Un timing bastante bien hecho y ya está. Y bueno, 10 segundos. Ya llegamos arriba, al final del cohete. Y nada, no tiene nada de malo. Lo único que está protegido por una especie como de barra de energía. Le tenemos que ir dando patas como unos locos antes de que nos caigan esos pichos encima. Nos dice que you die, que morirás. No, el que morirás eres tú. Miro para arriba y digo, ¿qué? Toma, pata en la face, hombre, vete por ahí. Y ya está. Aquí aparece el presidente Bush. Nos da la enhorabuena, nos felicita. Gracias por echarnos una mano. Y se ríe el tío, igual que en el bando ya salía el gran Ronald Reagan. Y esta es nuestra recompensa. Estaré aquí con estas chicas tan majas. Y decir, ah, sí, pues nos la vamos a llevar en el Ferraraco. Las subimos, como veis, y venga, vámonos. Y este es el final de este Sly Spy, este juegazo. Y nada, ya no lo hemos hecho con un solo crédito, este es Sly Spy. Espero que os haya gustado este gameplay. Daros las gracias por haberlo visto. Y como siempre, pues a mi gran amigo Saigon Onindo, al maestro de maestro. A mi amigo Néstor Acebo, con su gran con 5 duros. A Pepa Lacana, a Gavers, a Gatsu Blade, a Juan Minaco, a Recheitor, a Juan G, a Luiti, a Darryu, yo que sé, a todo el mundo, a mis amigos de Factory Arcade, a Sassel, bueno, yo que sé, a todo el mundo, ya os digo, tengo que hacer un día un especial de... Oh, Sly. Oh, ¿qué dices, chica? ¿Habéis escuchado, no? Oh, Sly. En fin, a lo dicho, y a mi gran amigo Guardián Misterioso, por supuesto, siempre lo dejo al final, pero como él sabe... Sly. Oh, es que bola, Ah, lo dicho, que él no es el menos importante. Así que nada, me despido de vosotros. Espero subir un vídeo pronto. Y nada, cuidaros mucho y un fuerte abrazo. ¡Hasta luego!